humanos escriben canciones por oficio, pero a mí me inspira un amor que me alegra tanto el corazón, que me lleva a escribir una canción. Pues me he enamorado de una dama hermosa, encantadora y de alta reputación. Y yo, que me he empeñado en servirle todos mis días con corazón fiel, sin pensamiento de traición, cantaré. Porque me ha dejado una herencia tan dulce que solo me produce alegría. Es este el pensamiento que alivia mi dulce pena y me da esperanza de un remedio. Au camp, on trouvait chant par au sage, mais à boire en donnant choison. Amour qui rebondit mon courage si qu'aimé, toi et vers chant. Car amère me fait d'âme, elle est sage, elle est bon prénom. Et je qui lui ai fait tout ma jeu pour lui servir tout mon âge, des loyales pour s'en penser trahison. Chantare, car te ditia, en si doux héritage, que joie ne cesse non. C'est la pensée que mon doux mal m'a soum, j'ai fait espérer qu'horizon. Je qui lui ai fait hommage pour lui servir tout mon âge, de loyal cœur sans penser trahison. Chanterai, car ne t'y tiens, en si doux héritage, que joie ne cède. Es muy fuerte porque esta canción tiene, déjame pensar, tiene unos 700 años, 800, siglo XXI estamos ya. Cómo corren los siglos, ¿eh? Y a pesar de que han pasado esos 800 años, nos sigue picando en el mismo sitio. Fíjate el verso, lo que dice. Dice, unos escriben canciones por oficio, pero a mí me inspira un amor que me alegra tanto el corazón, que me lleva a escribir una canción. Pues me he enamorado de una dama hermosa, encantadora y de alta reputación. Y yo, me he empeñado en servirle todos mis días con corazón fiel, sin pensamiento de traición, cantaré, porque me ha dejado una herencia tan dulce que solo me produce alegría. Es este el pensamiento que alivia mi dulce pena y me da esperanza de un remedio. Mais à moi on donne aux choisons. Amour qui rebondit mon courage si qu'aimé, toi et vers chanson. Car amère me fait d'âme, belle et sage, elle est bon. J'ai qui y ai fait dommage pour lui servir tout.
on s'est trahison. Chanteur et cordet y tient, on si doux héritage, que joie me cède ce nom. C'est la pensée que mon doux mal m'assouage fait espérer garaison. Et je qui li e fait hommage pour li servitude hommage de loyal coup sans penser trahison. Chanteur et compétition, on si nous étrange que joie j'ai fait espérer guérison. Et voilà. Es precioso. O sea, el momento en el que dice, me ha jodido que no me quiera, me jode que no me quiera, pero me ha dejado una herencia tan dulce que solo me produce alegría. No me jodas. Ser capaz de dar ese paso, uf, me jode que me haya dejado, pero lo que recuerdo, el pozo, lo que ha dejado, lo que se ha dejado olvidado aquí, se fue, pero se dejó olvidada una maleta, y en esa maleta hay cosas tan hermosas. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Cosas tan bonitas. Vamos a por más cosas bonitas. Tengo algo, vamos a ver. Cosas que pasan, que nos vamos de la lengua, que nos vamos de la lengua enseguida. Y que enseguida nos ponemos a hablar de cosas grandes. Y Kurt Weill nos dice, cuando hables de amor, haz el favor de cerrar la boquita. Habla bajito cuando hables de amor. No vaya a ser. Dream.
lost in the dark. Too soon, too soon. I feel whatever I call that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon, too soon. So, ahora ya conocéis el secreto. Porque somos unos bocazas, me cago en la puta. Somos unos bocazas. Y luego pasa lo que pasa. Mira, Carla, que estás en Alemania. A ver cómo va esa lengua, ese idioma satánico. Vamos a ver si lo digo bien. Una canción de Rammstein. Esta canción, al final, cuando ves el videoclip, hay un videoclip por YouTube y sale el tío cantando y al final como que manda a la mierda, le va diciendo durante toda la canción, eres tan hermosa, eres tan bonita, te quiero, te adoro, te compro un loro, bla bla bla, bli bli bli. Muy satánico, ya te digo. Más que el griego, ¿a que sí? Pues le va diciendo todo el rato lo bonita que es, lo hermosa que eres y tal, y no sé qué, eres como un diamante, como un diamante. Y al final de la canción está la clave que dice Du bist schön wie ein Diamant. Schön anzusehen wie ein Diamant. Eres tan hermosa como un diamante. Eres tan bonita como un diamante y tal, vale, toda esa mierda. Y al final le dice, pero no eres más que una piedra. Y en realidad tiene razón. Por muy diamante que seas, por muy ordenaditos que tengas tus átomos de carbono en retículas precisas, en esas cuadrículas que tienen los diamantes, esas cuadrículas de átomos de carbono que tienen los diamantes, un diamante no es más que una puta piedra. Al diamante le da igual, a la naturaleza le da igual. Si los átomos están ordenados así o asá, un diamante es una puta piedra. Y cuanto antes lo entiendas, mejor. Lo que pasa es que cuando ves el vídeo de YouTube, cuando ves el concierto, el tío en el último momento le dice, eres tan hermosa como un diamante, y hace así, pero eres una piedra. Y como que la desprecia y dices, no, tío, cabrón, eres un diamante. Pero eso no te hace ser más que cualquier otra piedra. So schön, so wunderschön. Ich will nur dich, immer nur dich ansehen. Du lässt die Welt um mich verblassen. Kann den Blick nicht von dir lassen. Und dieses Funkeln deiner
en juveles clar un train. Ein feines Licht war mein ganzes Sein, wollte dich ins Herzen fassen, wo Spaß nicht lieben kann, muss hassen. Diamantes, diamantes, diamantes. Yo esto está la polla de diamantes. Yo quiero piedras. Quiero piedras, no quiero diamantes. Toma por culo ya. Tanto diamante, tanta gente brillante. ¡Arr! Piedras, pero tiernas. Piedras tiernas. Qué difícil de decir, piedras tiernas. Sobre todo con la segunda copa de vino, cuesta mucho de decir. Y esta es una canción de Portishead. Es curioso porque Portishead sacaron, ¿qué? Dos discos y luego un directo. Y hasta que no pasaron como 12 o 13 años no sacaron otro disco. Pero es que no les hizo falta nada más. Con eso ya tuvieron bastante. Y es que no me extraña. Cada canción de Portishead es... Cada canción de Portishead es un disco entero. And
Queridos amigos, ¿qué frase, qué verso debemos subrayar? Yo os lo diré. And the tenderness I feel will send the dark underneath. Y la ternura que siento, o la ternura que sentiré, mandará a tomar por culo la oscuridad. Claro, ellos lo dicen de una forma más poética, pero en realidad lo que quieren decir es a tomar por culo. That's it. That's it. Y ahora me estoy dando cuenta de que tendría que haber ido a hacer un pipí antes de hacer el puto directo de Instagram. Porque me estoy meando. Pero da lo mismo. Si hace falta, me meo encima. Pero yo de aquí no salgo hasta dentro de medio ratito. Vamos a ver. Y yo cagándome en los directos de Instagram. Puta mierda esto. Pues mira, aquí estoy. Disfrutándolo, la verdad. Porque la verdad es que se disfruta. Pero pasa una cosa, ¿sabéis qué pasa? Que claro, estás así en casa con el móvil delante y pierdes la noción de público. Y entonces de repente, pues yo qué sé, pues vas y te sacas un moco porque te olvidas de que hay gente mirándote, ¿no? Es un formato muy curioso. Nada como tender a la gente delante para escupiros en la cara y esas cosas que os gustan. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mira, va. A ver qué coño canto ahora. A ver, mira. Esto no. ¡Ah! Ya sé qué canto. Si escucháis algo de ruido de fondo, son dos amigos que... Bueno, es mi novio y una amiga suya que están en la cocina arreglando el mundo. Pero vamos. Bye.
love the ground whereon he goes. I wish the day it soon would come when he and I could be as one. Esta es una de esas canciones que podría hacer un concierto cantando solo esta canción. De mil maneras distintas. Me pasa lo mismo con The Man I Love, de Billie Holiday. Me pasa exactamente lo mismo. Podría hacer un concierto solamente cantando esa canción durante una hora y media. Y ahí me quedaría tan a gusto. Tan a gustito. ¿Qué más hay por aquí? A ver, déjame ver. Aquí hay cosas buenas. Aquí hay cosas buenas. Es que ayer, claro, ayer tenía el papel porque estaba haciendo el directo con el iPad y no puedo hacer un directo y leer las partituras al mismo tiempo. Es algo que no... todavía no. Pero hoy sí, porque hoy estoy grabando con el móvil y con el iPad. Luego escucharé a ver qué tal el audio, porque no sé yo, mi teléfono móvil, qué tal anda de recepción de sonido. Más cositas lindas. Qué puto frío hace, por cierto. Qué puto frío hace. Madre mía del amor inverso. Esto no es humano. O sea, ¿qué está pasando? ¿Pandemia? ¿Glaciación? ¿Algo más? ¿Algo más? Por favor. Uf. Pues mira, claro, no me extraña que me esté meando con la de líquido que estoy ingiriendo. Vamos allá. ¡Oh! ¡Hola, Viol! ¡Qué es mono! ¡Hola, Bonic! ¡Hala! Mira, y esta... Es que las canciones al final son como los tenedores, como las sillas, como... como una lámpara, son cosas que se pueden usar, que son, están hechas para usarse. Yo compongo muy pocas canciones, ya lo sabéis, pero... claro, uso las que ya están hechas, porque... del mismo modo que uso un tenedor, que yo no fabrico tenedores, uso un tenedor que ha hecho otra persona para comer. Pues uso una canción que ha hecho otra persona para decir algo, porque generalmente... yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, imagino que, no sé, bueno, no imagino nada, pero a veces tengo la sensación de que ya hemos hecho todas las canciones que había que hacer, qué cojones, ya más canciones nuevas, qué coñazo, por favor, cuánto exceso. Si una canción de hace 800 años sigue diciendo lo mismo, sigue quejándose del mismo dolor del que nos quejamos ahora, es significativo, ¿no? Y esta canción es útil para cuando te viene ese con carita de pena y tal, y que el... ¡ay, pobre de mí! ¡Ay, pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Que te den por culo! ¡Mira, Johnny! Johnny, ¿estás ahí? Bueno, no sé si estás ahí. ¡Hombre, David! ¡Bienvenido! Pues mira, Johnny, esta que sé que te gusta... es una canción de Hidrogenes. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. Que no hay nada más triste, una tienda de animales es mucho más triste.
los gatos dando vueltas en sus jaulas. No hay nada más triste que una tienda de animales. No hay nada más triste que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste. Un turno de noche es mucho más triste. En la cadena de montaje, esperando la sirena, con lo peor de Rubí contando sus miserias. No hay nada más triste que un turno de noche. No hay nada más triste. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste. Los caballitos pony, eso es mucho más triste. Los caballitos pony. Los caballitos pony. Los caballitos pony. Los caballitos pony. No hay nada más triste que los caballitos pony. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. O sea, hablando en plata, a tomar por culo ya, vete a quejarte a otro sitio. Uff. Pues mira, qué bien, qué rico este vino, ¿no? Claro, me he hecho una copa jumbo pensando, no sé cuánto tiempo voy a estar aquí dando la tabarra, así que me voy a poner una copa buena. No vaya a ser. A ver, ¿alguna petición? ¿Hay alguna petición por ahí? ¿O qué? Estoy a la escucha, estoy a la espera. Veamos. Esta no, esta no, esta tampoco. Uh-huh. David, Boni, ¿cuánto tiempo? Madre mía. Uf. ¿Cuánto tiempo, David? Qué curioso, ¿eh? Lo de los directos, el Instagram. De repente gente que está lejos en el tiempo, en el espacio, de repente están aquí cerca. Hace ilusión. Es mi segundo directo y realmente estoy experimentando cosas que no había experimentado antes. Esa sensación es curiosa, es curiosa. ¿Qué más? A ver. Tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco. Esta tampoco. Boni. Un besito a ti también, tío. Date por abrazado. Sí, un montón, ya te digo que un montón. No son tiempos de abrazos, pero bueno, ciberabrazos al menos sí, eso sí que nos dejan, sí que podemos. Pero mira, a ver... Mira, esta la canté ayer, pero me da igual, me da lo mismo.
mío y me lo follo cuando quiero. Así que os voy a cantar esta. Esta canción la hizo, bueno, la hizo famosa Björk. Digamos que Björk volvió a hacerla famosa, pero ya la habían cantado Ella Fitzgerald y Frank Sinatra. Es un estándar de jazz de Jimmy Van Heusen, que si tenéis la oportunidad, leeros la biografía o escudriñad en la vida de Jimmy Van Heusen, porque tiene una biografía intensa, intensa. Y era un señor que componía canciones pues como esta. Someone in
eso, pues la tonteríaca de cuando te enamoras, que oyes guitarritas, que oyes violines, que tal y que cual. Esas cosas que pasan. ¡Rabi! ¡Un Rabi! ¡Qué gracia! De verdad, es muy gracioso. Haced directos, ya veréis qué cosas pasan. ¡Qué divertido! Pasan cosas. Mira, ¿qué más? Va, más cosas que he aprendido este año. Es que... parecía que no, pero este año ha dado para mucho. El 2020 ha dado para mucho. La pandemia, vaya fricada, tío, la pandemia, ¿eh? ¡Qué fuerte! Todo el mundo, ¿os acordáis en marzo? Esa sensación como de comunión, como de unidad, de todo el mundo encerrado en su casa, todos haciendo lo mismo, todos mirando al mismo lugar, ¿no? ¡Qué curioso, tío! ¡Qué cosa tan curiosa! Mira, esta canción, punto, de María Arnal. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. Magia negra entre tus manos, mil caballos desbocados. El fuego baila y tú cantas, dame lunas desorbitadas, las mareas mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope. Magia negra entre mis formas, suben hormigas, se enraman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me cantas, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú que me esperas. Mi piel se llena de chispas que saben a flores y a lenguas. Magia negra entre tus manos, altos jardines se enzarzan, amarran nuestras caderas, vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas, santiguan nuestros jaleos, arden en llamas azules todas las luces del universo, con nosotros. Río de ti, rayo de mí, no siento ninguna pena, rayo de ti. Esta es nuestra verbena. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. La periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro diminuto mundo, nuestro diminuto mundo.
No me jodas que no es bonita. ¿A que sí? ¿Ves? Ya sabía yo. Y mira. Así. Tan fácil como eso. Sol, la, sol, si, sol, la, sol, si. Si es que no hace falta más. No hay que complicarse la vida. No hay que complicarse la vida, amigas. Ay, 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 ay. Va, os busco otra bonita, va. Bueno, es que feas no tengo. Feas no tengo, la verdad. Eso sí, ayer, mira, me pasó una cosa muy curiosa. Ayer estaba con él, como os decía, por cuestiones técnicas, no podía grabar con el teléfono y no podía leer las partituras en el iPad, que es donde tengo las partituras de los últimos 2-3 años. Y entonces, claro, leía en papel las partituras que tenía hasta el 2017. Impresas, ¿no? Impresas o imprimidas, nunca sé cuál es el participio de imprimir. Y curiosamente me di cuenta de que todos aquellos papeles, todas esas letras de esas canciones apestaban a amores tóxicos, a no soy nada sin ti, si te vas yo desaparezco, yo me vuelvo una mierda, no me dejes, no me abandones, sobre todo eso, no me dejes, no me abandones y tal y cual. Y dices, joder, toda la puta vida escuchando esas canciones, pues claro, oye, el que tuvo, retuvo, y el que escuchó, se lo creyó. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. ¡Anda, mira! Esta canción la saqué el día de... el 31 de octubre, para celebrar la víspera del Día de los Muertos, y me acordé de mi madre. Me acordaba de mi mamá. Y a mi mamá le gustaba mucho la ópera, le gustaba mucho cantar. De hecho, cantábamos, muchas veces cantábamos juntos. Y una de las canciones que le gustaban es Un lugar muy común, pero es que es una canción muy bonita. Puccini es lo que tiene. Y le gustaba mucho esta aria de Puccini. Y esa es la movida. Y aquí tengo a Irina que me está aplaudiendo. No sé si se la ve. Ahí está, la Ruby. Y bueno, como habéis visto, pues la pizza ha llegado. Estábamos con Puccini, con Italia, con Florencia, el río Arno. Papá, déjame casarme con él, si no me tiraré al Arno y a tomar por culo todo y no sé qué.
Amores tóxicos, ya lo he dicho antes, es lo que había. Fantasía tóxica. Y bueno, pues como ya ha llegado la pizza, pues me despido de vosotros y qué sé yo, pues a lo mejor mañana o pasado, no sé. O luego, borracho como una cuba, porque tenemos 4 botellas de vino ahí en la nevera y 8. Hemos iniciado la... ¡Ocho botellas! Las matemáticas nunca fueron lo mío. Las matemáticas no son lo mío, amigos. Así que bueno, pues os dejo con este chupito de vino. Pues mañana seguiremos el camino. Un besito a todos. David, especialmente, a todos me ha hecho mucha ilusión veros, pero David, de verdad que saber que estabas ahí escuchando me ha hecho especial ilusión. Un besito a ti también. Venga, cariño. Salud y feliz año nuevo cada mañana.